Hola, yo soy un chaval muy guay. Hola, yo soy un tío que mola mucho. Bienvenidos a Rollo de 35. 35. 35. ¡Onda vital! ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Toñete? Hoy vamos a hablar de una película muy importante para el cine español. ¡Oh, arte! Todo sobre mi madre. Dirigida por... Pedro Almodóvar. ¡Almodóvar! Manchego. ¿Y de qué va Todo sobre mi madre? Todo sobre mi madre va de una mujer de carácter fuerte que sufre una tragedia, regresa a su lugar de origen y que en el transcurso de su historia se encuentra a sí misma y ayuda a los demás. Y de eso se trata Todo sobre mi madre. De eso se trata todas las películas de Almodóvar a partir de Todo sobre mi madre. No hay mucha trama en esa película, la verdad. Es... ¿Qué más les ¿Qué más le podemos agregar? Sí, no sé. Ay, me salí de personaje. ¡Personaje! Sí. Voy a hablar como normal. Y era un español del otro lado. Esteban es un joven escritor que todo el tiempo está hablándole a su mamá como si fuera una extraña. Yo sentía un hashtag incest ahí, algo medio extraño. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Traía este previo de Game of Thrones. De Incest of Thrones. Ajá, entonces sí. Dije, ¿también aquí? Sí. No es de incesto, es solo de un niño que ama mucho a su madre y viceversa. Pues el niño cumple años y le dice a su mamá: mamá, como voy a ser escritor, llévame a ver un tranvía llamado Deseo. Aparte, la mamá Arte... le regala su libro de música para camaleones de Capote. Al terminar la obra, el niño nada necio le dice: ¡quiero mi autógrafo! Entonces, este niño, como es muy terco, hace esperar a su mamá bajo la lluvia y va corriendo tras la actriz así de: ¡Uma, mi autógrafo! Pues al otro así se triguea un poco, le da miedo. Se echa a andar en un taxi esta actriz. ¿Y qué es lo que pasa, Lem? Lo atropella. Manuela, su madre del niño atropellado, ella se regresa porque dice: ay, el papá de mi hijo se tiene que enterar de que se murió. Se encuentra con su amiga Lagrado. Conoce a la hermana Rosa, pues es una chica que ayuda a los demás. Empieza a ir a las obras de Uma de un tranvía llamado Deseo. Se le vienen más broncas encima. Se le cae todo el café caliente en la cara. Termina trabajando para Uma como su asistente. Rosa resulta que está embarazada y... Pero todas estas broncas que se le vienen a Manuela, like what she said, no, terminan tocándole estas fibras sensibles que ella tiene por la pérdida de su hijo. Se empiezan a repetir patrones. Tiene que lidiar con ellos y pues ya no les contamos más porque si no... La historia es sencilla, la película está padre. Sí, no es predecible la película, sí, no. Sí tiene sus sorpresivijillas por ahí. ¿Qué os gustó de Todo sobre mi madre? Pues de Todo sobre mi madre solo me gustó una cosa. Cosa. Hijo de ya. O dos. Puedo imaginármelo, no me pasa por aquí, no creo saber qué puede ser, que es aquello que tanto te pudo haber gustado, ¿no? A ver. Ay, Penélope. O sea, aparte de Penélope Cruz como de 12 años. No tenía 12 años. No. Tenía como 21. Me gustó estos plot twists. Sí tiene muchas cosas trágicas. Es tragedia. Ajá. Encuentran la forma de hacerte reír o sale algún chistorete, un LOL. Esta película tiene ese pequeño balance y está muy cool. ¿A ti qué te gustó de Todo sobre mi madre? Siempre me ha gustado de Almodóvar. Es sus escenas de drama que tienen como cierto humor. Me gusta cómo al principio cuando ves sus películas es como novedoso, pues. Almodóvar siempre ha sido así, las de los 80, como transgresoras, en este sentido del hablar de estos temas como tabú de España, de la homosexualidad, de la vestida y del travesti, del transexual y de, ya sabes. Su cine de Almodóvar no es así como de, ay, voy a hacer una película a lo güey, sino sí se ve que este güey sabe de cine. Porque le hace como muchos homenajes, como a muchas películas. Esta onda como de medio cine noir y mucha comunidad LGBT. ¡Mucha! Es que no sé, fíjate, siento que esto, o sea, se repite todo esto que le pasó a lo mejor él en los 90, se repite ahorita. Por ejemplo, el corto que salió de Los Niños y el Corazón, no sé, todos así de ¡ay, por qué! Y es que se fijaban en eso y no en la situación de los personajes. Y no sé, creo que aquí en sus películas igual le pudo haber pasado. O sea, se fijaban en otras cosas, menos en el arco argumental, se podría decir, ¿no? ¡Ay, este güey!
No, hombre, ya. O sea, que de Ricky Morty. No. I want that Mulan McNugget sauce, Morty. That's my series arc, Morty. If it takes 9 seasons. ¿Y quién actúa en Todo sobre mi madre? Cecilia Roth como la mamá de Esteban, Manuela. También actúa Marisa Paredes, actrizaza, como Uma de Rojo. Candela Peña como Nina. Como Agrado, Antonia San Juan. Para cerrar con broche de oro, la hermosa, ¿qué digo hermosa? La guapísima Penélope Cruz, como la hermosa hermana Rosa. Ay, qué bonita está. Como dato curioso, esta película fue la primer película en española en ganar un Oscar, un BAFTA y un Globo de Oro. Esta película está considerada dentro de la lista de las 1001 películas que tienes que ver antes de morir. Ya llevamos una. Imagina, terminas la lista y, ay, mira, se murió. Pues, ¿qué hizo? Pues vio 1001 películas y se murió. ¿Y qué? ¿No salía a la calle? No, se las echó todas de corrido. Ay, pues, qué pendejo. Otro dato curioso, que no es tan curioso realmente, el título de la película hace referencia a la película de 1950 que se llama Todo sobre Eva, All About Eve. En la película menciona a Tennessee Williams, menciona a Truman Capote también y a Federico García Lorca. Todos esos escritores los consideraban famosos y aparte eran gays, o eran... ¿Cómo se podría decir eso? ¿Tus gays? Sí. Lo que hizo la Grado en la escena en donde ella se pone enfrente a la obra de teatro a dar un discurso de su vida, sí fue un evento que ocurrió en la vida real, en una obra de teatro de Argentina. Por cuestiones externas no se pudo dar esa función. Entonces la actriz Lola Membrives se para al frente del escenario y les dice a los espectadores que se podían ir o se podían quedar a escuchar una historia de su vida. ¿Y cuántas estrellas se lleva en el Toñómetro esta película? 3 estrellas se lleva esta película. ¡Ay! Los enlaces de Rollo de 35. Los enlaces para que vean a José Lembo. Los enlaces de esta tienda donde grabamos. Y recuerde, tiene que suscribirse, comentar, darle like y compartir. Sobre todo, comparta. Ya nos están corriendo aquí los fantasmas. Ya, otra vez están los fantasmas. Sí. Bye. Bye. Recuerda, la S. La S, el problema es que tengo mala ortografía.